Good afternoon, guys. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran esta tarde, señores? Excelente. Muchas gracias, señor Sáez. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Miss Araujo. Mr. Araujo, sorry. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran esta tarde? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Excelente, very good. Nice, nice, nice. Muy bien, son las 3 en punto, chicos. Vamos a comenzar dando un pequeño review de lo que ya vimos y vamos a hacer un preview de lo que vamos a ver este día. Solo permítame. Perfecto. Bueno, muy bien. Mientras los demás terminan de ingresar, vamos con el review. Si se recuerdan, chicos, la semana pasada nosotros aprendimos a cómo introducirnos, conocimos un poquito más sobre nosotros. Hicimos un pequeño warm up sobre algunos temas, como por ejemplo, talking about transportations. Nosotros hablamos sobre los tipos de transporte que ocupamos para poder ir hacia nuestros trabajos o instituciones educativas. Encontramos también la diferencia entre ride, drive, and take. ¿Por qué algunos serían take? ¿Alguien se recuerda por qué en el caso de las motocicletas ocupamos el verbo ride? Muy bien, ocupamos el verbo ride nosotros es para en las motocicletas porque vamos encima de ellas, las vamos montando. En cambio, como decimos drive, vamos adentro del automóvil. Ahora bien, si nosotros ocupamos take, es porque alguien más va conduciendo el automóvil o el vehículo en el que nos transportamos. Aprendimos de eso. También aprendimos a cómo usar el simple present en positive, negative, en questions. Aprendimos cómo son las estructuras. Ahora bien, aparte de haber visto eso, hicimos un pequeño ejercicio y vimos el video que nos aclaró un poco más las ideas. Ahora les pregunto, chicos, ¿tienen alguna duda o pregunta sobre el simple sí, el simple present? No, teacher. Perfecto. Muchas gracias. En ese caso, ya que no tenemos dudas, déjame, así está mejor. Ya que nosotros no tenemos ninguna duda, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el knowledge check. Y ya que son las I3, chicos, vamos a dar ya inicio de lleno. Well, guys, I will need a volunteer. Ajá, necesito un voluntario. Solo necesito que alguien me lea esto. Complete the sentences with the correct verbs form. Thank you so much, Mr. Mendoza. Ahora, dígame, Mr. Mendoza, ¿quién será nuestro próximo participante? I think Daniel Cardona. Mr. Cardona, can you help us, please? Buenas tardes. Good afternoon, Mr. Buenas Cardona. tardes. Ok, si se No fija. sé ahorita cuál es la dinámica. Disculpe. Voy ingresando ahorita, digo, no sé cuál sería la Ah, no se dinámica. preocupe. No se preocupe, señor Cardona. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer el knowledge check. La semana pasada nosotros hicimos una introducción sobre nosotros mismos. Ahí hicimos de la sección 1, desde la 1.0 hasta la 1.3. Ahorita vamos a hacer la 1.4. Así es que lo único que necesito es que me diga aquí la respuesta de esta. My family and I. Live or lives? Sería live. Live. ¿Por qué sería live? Porque sería una persona singular y por la regla que tiene que cumplir.
Tiene el 95% de certeza en la respuesta que me ha dado, señor Andrew Donna, y lo felicito. Es exacto. Vamos a ocupar el lead. No es porque sea una persona en singular, sino porque no es tercera persona. Si se fija, dice my family and I. Ejemplo, mi familia consta de mi mamá, mi papá y mi hermano. Son tres personas. En I somos cuatro. No es una sola. Por lo tanto, es un plural. La diferencia es que como no es tercera persona, no le vamos a agregar la S. Ahora bien, siguiendo, señor Cardona, ¿quién va a ser nuestro próximo participante? Armando. Mr. Armando, ¿puede ayudarnos, por favor? Mr. Zumba. Sería My wife and I. advice on the world. Work. Work. Near here. Lea lo que de corrido, por favor. My wife, I like work near her. Es my wife and I I work near you. near. Es exacto. Esta palabrita que vemos aquí es near. 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 ¿Y sabe qué significa, señor hermano, near? Cerca. That's the right. Ok, dígame, señor Zumba, ¿quién será nuestro próximo participante? Calvin. Kelvin, can you help us? La La tercera, siguiente. ¿verdad? So we walk to work. We walk to work, walk to work. Perfect. Ahora, señor Castillo, let me know who will be our next victim. ¿Quién será nuestra próxima víctima? José Araujo. Ok. Mr. Araujo, can you help us? Wow. Sí. Thanks. Ajá. Ahí sería Word. Words. Yes. Sí, Word. Ahora dígame, ¿por qué sería words? Porque son padres de Emily, Nuestra hija, muy bien. nuestra hija trabaja en el centro. Está bien, señor Araujo. Muy bien, muy buena respuesta y muy buenas bases. Ahora bien, procuremos pensarlo en inglés. Usted lo dijo bien. Ahora, nosotros vamos a estar seguros de que aquí es words because the subject o el sujeto es Emily. Or daughter Emily. Por eso es que nosotros estamos seguros. Ahora bien, dígame, señor Araujo, who will be our next victim? Que nos ayude ahí, Walter Mejía. Walter, can you help us, please? Walter. Creo que está indispuesto, señor Walter. Si gusta, elija a alguien más, señor Araujo. Se nos ayude Adriana, entonces. Señorita Adriana, can you help us, please?
Creo que Adriana también está ahí dispuesta por el momento. Una persona más, por favor. Y de ahí vamos a pedir democráticamente un voluntario, tal vez. ¿Quién más, señora Abu? Si no puede, la señorita Adriana. Ah, muy bien. Vamos a pedir a alguien. Señor Hamilton, can you help us, please? Okay. Ok. Lea esta oración y deme la respuesta. Sochi drive to work. Drive, ese sería. Drives Drives to work. Drives to work. Perfect. Thank you. Our next participant. ¿Qué será nuestro próximo participante? Ahorita, Brian Ramírez. Señor Ramírez, can you help us? Mr. Ramírez? Yes, yes. Go ahead. Our sound ducks bright. Esta, ¿verdad? Yes. Esto se pronuncia doesn't. 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 Escuchemos. Doesn't. Cuando esa es la forma negativa del does. Y este se escucha de la siguiente forma. Aquí estás. Si usted le agrega N apostrophe NT. Doesn't. Doesn't. Muy bien. Our son doesn't drive. Perfect. ¿Por qué doesn't? En este caso, señor Ramírez. Porque dice nuestros hijos no trabajan en el manejo. Bueno, esto es hacer. Ese verbo o este auxiliar se va a aplicar como la acción que pueden hacer. O sea, o que podría o debería. Our son, aquí es uno. Este sí es singular. Singular. Este sí, pero es una tercera persona. Recuerde que estamos hablando de una tercera persona. Es como que usted le esté diciendo a su señora esposa o a su novia, hey, our son doesn't drive. O sea, nuestro hijo no maneja. Por eso, ahora. Dígame, ¿quién será la siguiente persona que nos ayudará? Sería... Daniel, can you help us? Daniel Cardona. Señor Cardona, can you help us? Señor Cardona, creo que estoy dispuesto. Señor Ramos, ¿podría ayudarnos, por favor? Yes, teacher. Yes. Aquí sería. He is right. His bike to school. ¿Sería la segunda o la primera? La segunda. Sería la primera. He rides. Recuerde, cuando hay tercera persona, nosotros tenemos que agregar ese. Ah, okay. Perfect. Ya solo nos faltan pocas. Díganos, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede ayudar, señor Ramos? Permíteme, veamos. Marvin Caballero. Señor Caballero, ¿puede ayudarnos? Yes. Ok, go ahead. ¿Cuál sería la respuesta? Live. La segunda. La segunda. ¿Por qué sería la segunda? Porque está hablando solo, estoy hablando solo de mi mamá. De my mother.
No, it's not your mother. Es aquí, es esta, es la que estamos haciendo. My parents, My ajá. parents. Ajá, my parents. Aquí como es my parents, estamos hablando de dos personas. Por lo tanto, no es una tercera persona, porque son dos, es un grupito, una parejita. No pueden ser terceras personas. Okay. Por eso vamos a ocupar live. Ahora bien, en la segunda sí vamos a ocupar una S. ¿Cuál sería? Takes. My mother takes. ¿Por qué? Porque hablamos de Okay. una tercera persona. Solo es my mom. She takes a train to work. Who? My mother. Ahora, díganos, ¿quién sería el siguiente participante, señor caballero? A ver. Brian Ramírez ya estuvo. Pasó un señor Ramírez. Le pasó un señor Ramírez. Oscar Vázquez también, ¿verdad? Señor Vázquez, ¿nos podría ayudar? Creería yo que él no. Can you help us, Mr. Vázquez? Tiene dificultades técnicas el señor Vázquez por el momento. En ese caso, vamos a ver, señorita Jacqueline, ¿puede ayudarnos, por favor? Yes, teacher. Go ahead. Adelante. ¿Puede ponerme la selección, por favor? Sería My father is ready to hit the snow warn you. For now, bye. Claps for you. Ahora bien, esto se pronuncia retired. Retirado. Retired. Repita. Retired. Right there. Oh, retired. Right Retired. there. Vamos a ver. Retired. Retired. No es re, es retired. So, he Okay. work. Y este es now. No. Now. Now, de ahorita. Okay. Ahora. My father is retired, so he doesn't work now. O sea que él ya no está trabajando porque ya se retiró. Ahora, dígame, ¿quién será nuestro próximo participante? Yo creo que aquí todos participaron y otros que no contestan. Héctor Manuel Ram. Señor Ramos, ¿puede ayudarnos nuevamente, por favor? Vale, ok. He also public the He also transporter. use He or also uses. es use Esta. the He uses. uses. He uses public transportation. Recuerde que es una tercera persona. Hablamos de he. Okay. La última, so they don't need a car. A ver, guys. Perfect. Excellent. That's for you. Ahora bien, chicos, como los veo un poco confusos y es normal, vamos a aclarar un par de cosas antes de continuar, porque si continuamos así nos vamos a confundir más. Vuelvo e insto, abran su plataforma si pueden. Si usted no la abre por el celular y la abre por una computadora, ábrela. Y vamos a continuar. Pero antes, aquí. Aquí está el Simple Present. Y nos muestra aquí, en esta parte. Vamos a ver. Aquí, estas son las terceras personas. Perdón que no me salió recta la línea. ¿Cuáles son? ¿Alguien me las podría leer, por favor? She eat like tea. Va, esto no. Esto Ah, perdón. está. Va, solo he, she, it.
Ah, o sea, es que yo estaba viendo todo el manual aquí. No, no se No, no me había preocupe. fijado en la pantalla. No se preocupe, ¿vale? Pero Okay. el he, she, it, esas son las terceras personas. ¿Quién puede ser he? O sea, ejemplos de las personas que podrían ser he. Los animales o No. objetos, creo No. El yo. he No. son todos los Ah, no, hombres perdón. varones. Sí, Ajá. oí que dijo it. Perdón. No se preocupe. He puede ser your father, your teacher, your colleague, your coworker, your boyfriend, your best friend, the taxi driver, etc. Todo el que sea hombre y le pongamos cualquier título o nombre que le podamos decir va a ser un he. Igualmente con las niñas, ellas van a ser she. It doesn't matter if a nurse, a secretary, teacher, actress, whatever job or title will be she. Siempre va a ser she. Y ahora con it, como los dijo el señor Héctor, son todos los animales, pueden ser anfibios, mamíferos, acuáticos, ovíparos, de todos los animales van a ser it, al igual que las cosas. Recuerden, esas tres cosas que es mujeres, hombres, animales o cosas, van a ser terceras personas, pero siempre tiene que haber uno. Si supongamos que hay dos hombres, en ese caso, men like tea, diríamos. Diríamos aquí, sin la S. Pero, ¿qué pasa si solo hay uno? Ah, he likes tea. Ya ocuparemos este. O Oscar likes tea. Ahora, ¿se recuerdan que la semana pasada les hablé de que había unas excepciones en las reglas? Muy bien, aquí está. Add es for most verbs. En la mayoría de los verbos siempre podemos agregar es. Ahora bien, ¿cuándo vamos a agregar es? Well, when the verb end ch, s, sh, x, or z. Ejemplo, watch, watches. Pass, passes. Relax, relax. Rush, rushes. Ahora, ¿qué va a pasar si el verbo termina en Y? ¿Qué vamos a hacer? Quitarle la I para ponerle la I latina y la S. We delete Y and add IES. Excelente, señorita Fuentes. Eso haremos. Ahora bien, dentro de esa excepción de la Y hay otra excepción y es play. If the verb ends in a vowel plus Y, do not change the Y. We will s, just s. ¿Qué quiere decir? Aquí en study, la letra que va antes es una consonante, es una D. Ascendente. But in play is a vowel. En cambio, en este verbo, la letra que va antes es una vocal. Quiere decir que cada vez que haya una vowel o una vocal antes de una Y, no la vamos a tener, a eliminar y agregar IES. No, vamos a agregar solamente una S. Y aquí se nota el ejemplo. Ahora, hay irregular verbs. Sí. ¿Cuáles son? Do and does. Si se fijan, según la regla que hemos visto anteriormente, solo le tendríamos que agregar una S. Pero como esos son irregulares, le vamos a agregar ES. Igual que go, sería goes. En the be, ya sabemos que es am, is, are. Tiene esos tres diferentes. Para have, será has. En otras palabras, si nosotros hablamos de una tercera persona usando be, siempre va a ser is. Vamos a ocupar para hablar does, perdón, do, en tercera persona va a ser does.
Vamos a ocupar go, va a ser goes, va a ser have, va a ser has. Esa es la regla y esas son las excepciones. Sé que tienen la pregunta que más se da en estos casos. Teacher, ¿y cómo voy a saber cuándo ocupar cada letra, cuándo usar cada regla? ¿Alguien sabe cómo? Memorize. Memorize the rule. Entre más se memoricen las reglas y las practiquen, mucho más las van a manejar. Ahora, vamos a ver, déjenme ver algo. Vale. Habiendo visto esto, chicos, vamos a seguir con la plataforma, pero necesito saber algo. ¿Dudas o preguntas al respecto? Me asusta escucharlos en silencio. Guys, hagan preguntas. No importa que ya las sepan, háganlas. I'm okay, teacher. Perfect. ¿Sí, señor Mendoza, iba a agregar algo? I'm okay, teacher. Perdón, señor Ramos. Es que vi los dos cuadritos que se iluminaron. ¿Tiene algo que agregar? Sí, la duda es cuando, digamos, estamos dos personas y... Sí, por decir, una pregunta, ¿verdad? Si le pregunto yo a las dos personas, si, por ejemplo, si van a jugar, ¿cómo sería? Tendría que ocupar ahí lo que usted nos está dando el ejemplo de IS o vale. ¿Cómo? Para eso, volvemos aquí. Aquí están las, digamos, las estructuras. Si usted va a preguntar algo, va a ocupar el auxiliar do o does, dependiendo si es primera o segunda persona. Ahora, señor Ramos, usted dijo que son dos personas. Imaginemos que esas dos personas son el señor Mendoza y el señor Cardona. Porque son dos, usted va a ocupar do y va a ocupar you. Do you play? Okay. Do you play soccer? ¿Por qué va a ocupar el you? Porque solo son dos personas. Y el you puede ser ocupado tanto para una persona como para dos. Ok. Exactamente, sí. Como está aquí. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Ah, chicos. No. Hablen ahora o callen para siempre. Señor Castillo, ¿preguntas al respecto? All clear. Perfect. Muy bien, en ese caso seguimos con la plataforma, guys. Y ahora vamos a aprender a how to use or how to form simple present statements using irregular verbs. Para eso es necesario que veamos el siguiente video. Permítanme, vamos a compartir el sonido. And it's time to show. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English, we have two types of verbs. Regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English, and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves: have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day.
My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements, and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right-hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs have, do, and go will change, and they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Okay, guys, what do you think about the video? ¿Qué opinas sobre el video, chicos? Quiero oír. For you to form sentences. En ese caso, chicos, como no tienen preguntas al respecto, vamos a hacer una pequeña actividad. Pero antes de dicha actividad, chicos, permítanme, vamos a pasar lista. Permítanme mientras carga. Aquí está. Adriana Marcela Velázquez Elías. Present. You. Second. Okay. Brian Enrique Rivas Ramírez. Henry Rivas Ramírez. Henry, lo siento. Carlos Enrique Mendoza Orellana. Present, teacher. Thank you. Claudia Lorena Alvarado Morales. Claudia Lorena Alvarado Morales. Thanks. Dani Elías Manzano Guzmán. Thanks. Daniel Alfredo Hernández Cardona. Present. Thank you. Hamilton Arnoldo Sigüenza Flores. Present. Héctor Manuel Ramos. Present, teacher. Jacqueline Vanessa Fuentes. Present. José Alexander Araujo. Present, teacher. José David, perdón, Josué David Cardona. Josué David Cardona. Ramírez. Thank you. Kelvin Iván Martínez Castillo. Present. Thank you. Marlon Alberto Peñate. Marlon Alberto Peñate. Marlon Omar Mengíbar. Present, teacher. Marvin Arnoldo Caballero. Present. Oscar Alexander Vázquez. Present. Oscar Armando Flores. Present. Oscar Mauricio Orellana.
Oscar Mauricio Orellana, Rocío Jazmín Tejada, Rocío Jazmín Tejada, Rosa Luciana Alemán, Rosa Luciana Alemán, Walter Antonio Mengíbar, Walter Antonio Mejía. Lo siento. ¿Hay alguien que no haya mencionado? Bueno, habiendo dicho esto, guys, ahora vamos con otro. Si se fijan en el video, se nos da la instrucción a nosotros de que hagamos el ejercicio sobre los irregular verbs. Do, have, and go. Por lo tanto, les voy a dar a ustedes ahorita 8 minutos. Estos 8 minutos van a ser para que ustedes puedan formar lo siguiente. Necesito 3 oraciones usando los irregular verbs en terceras personas y 3 oraciones con primera, segunda y pequeños grupos. Y siempre ocupando los irregular verbs. Obviamente, como vimos en el video, el irregular verb no va a cambiar. Ocupamos I, you, we, they, you. Solo con ishi. Go ahead, guys. Les voy a poner ahorita el temporizador para contar el tiempo. Dudas o preguntas o consultas, aquí estaré.
Sí, chicos, ¿cómo van? Bueno. Sí, diga. Bueno, buenas. Yo, 30 seconds, Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, and over. Okay, chicos, vamos a ver.
Permítame. Muy bien, chicos, el time is over. Solo voy a enviar una respuesta aquí en el chat. Muy bien. Espérame que le envíe a la y lo vamos a enviar. Excelente. Vamos a comenzar, guys. Vamos a ver. ¿Algún voluntario que quiera ayudarme y decirme esa sentence? Muy bien, vamos a hacerlo prácticamente. Señorita Adriana, ¿se encuentra en clases? Can you help us, please? Okay, no. Señor Castillo, can you help us, please? Yes, I can. Okay, thank you. Can you provide your examples, please? ¿Me lo puede dar? I do the English homework. And she does everything. Ella hace de todo. Ah, ese sería en do. Ahora es. Es con la apropiación. I do my English homework. ¿Está completo la oración? No, son preguntas, ¿verdad? Falta el puntito, que sería el dar. El that o el period, recuerda. That lo ocupamos cuando vamos a ocupar para informática, como IPs, correos electrónicos o direcciones website. Para eso ocupamos el that. Pero cuando vamos a hablar gramaticalmente es period. Perfecto. Esta sería la primera. ¿Cuál sería la segunda? So, con los verbos que nos di anteriormente, que era el do, el does, el has, y el go, goes. Con el do sería she does everything. Y Ella hace de todo. Does everything. everything. ¿Dónde Él dice eso? hace de todo. No, ajá. Sí, Muy bien, sí. en este caso, el auxiliar que podemos ocupar, pues aquí, o sea, depende del contexto también, porque si tú decís, él hace de todo, es como que está haciendo las cosas a la misma vez. Pero si tú quieres decir que él puede hacer de todo, es diferente. Can. You can do. Ocupas así, he can do everything. Si tú quieres decir que él puede hacer de todo, pero si estás diciendo que él hace de todo, o sea, que está haciendo de todo, he does everything. La siguiente. Con have sería, I have a motorcycle. Period. Dime un momentito. Oh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Y aquí ahora, muchas gracias, Kelvin, pero dime algo, si yo quiero hacer, si quiero decir un ejemplo, que el señor Zumba hizo la tarea
O vaya, está haciendo, hace la tarea como lo diría aquí, en esta, en la primera. Pongamos que Zumba, estamos hablando. Zumba. Zumba, das. Das, ahí es das porque es una tercera persona. Estamos hablando de, ya de ti. Se reemplaza por el das. Exacto. Zumba, das, your English homework. No es your. ¿Recuerda cuál es el posesivo de he? I don't remember. Bueno, no se preocupe. Puede pedir ayuda al público. ¿Alguien que le ayude? El posesivo de he. Bueno, muy bien. El posesivo de he es his. Zumba does his homework. No es your. Porque si decís your, pues diciendo, hey, Zumba está haciendo tu tarea. Como que yo hubiera puesto Zumba hacer mi tarea. Así. Perfecto. Ahora bien. Si yo quiero, aquí faltó una, porque hizo do, does, and have, pero faltó el del go. Bueno. Ahora, dígame. Que Jacqueline va al mercado. Jacqueline. Comenzamos con Jacqueline. Jacqueline goes to the market. Pero no sé, sería como tienda, pero mercado no estoy seguro exactamente. Así es. Market. Ok. Perfecto, excelente. Y si yo quiero decir que el señor Héctor tiene una motocicleta. Ah, sí, sí. Sería Héctor has a bike. My motorcycle. A motorcycle. Perfecto, excelente, señor Kelvin. Ahora dígame quién será nuestro próximo participante. Don Zumba, Mr. Zumba. Mr. Zumba, can you help us, please? Mr. Zumba, ¿se encuentra disponible? Creo que no. Muy bien, vamos a pedir entonces a otro voluntario, alguien que tenga las cámaras encendidas. Señor Vázquez, can you help us, please? Creo que el señor Vázquez también está en problemas técnicos. Vamos a ver a quién más. Señorita Fuentes, ¿podría ayudarnos con sus ejemplos, por favor? Ok. You do work very hard. Perdón. Es. ¿Qué quiere decir ahí? Que si él trabaja duro. Yes. Es. You work very hard. Aquí no es necesario el do, porque ya work es el verbo. Si yo quisiera ocuparlo aquí, ya que tenía que hablar un ejemplo sobre Adriana, Adriana works very hard. Ahora, ¿cómo podríamos convertir ese you o ese do para hacer una oración? You do yoga very hard. O podría sustituir ese. You do, ¿cuál es el otro? Creo que es este. You do very hard. Así podemos ocupar el do, porque debemos ocuparlo para ciertas acciones, no para cualquiera. Ok. Pero excelente. Siguiente. She does want to learn English. Así. He does what you live English.
Yes. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué intenta decir en esta No, letra? No, es she does what to learn English. Vaya, aquí ella hace lo que tú le enseñas en inglés, o lo que aprendió en inglés. Es lo que quiere decir, ¿verdad? Yes. Muy bien. He does. Aquí lo vas a ocupar otro verbo. She does what you teach in English class. Ella hace lo que tú enseñaste en la clase de inglés. Porque si tú ocupas, permíteme, voy a poner más. Porque si tú ocupas learn, ella hace lo que tú aprendiste en clases, en inglés, o en clases de inglés. Es algo completamente diferente. No sé cuál de las dos querías poner. Sí, ella. ¿Puedo hacer? No, ella quiere aprender inglés. Ah, aquí sería el verbo diferente. Aquí no vamos a ocupar ni el does. Wants to learn English. She wants to learn English. No vamos a ocupar el do. ¿Por qué? Porque want o wants no es algo que nosotros hagamos. Es un deseo. Es algo que queremos. Algo que vamos a perseguir. Por eso se ocupa wants. Bueno. Tercer, el siguiente. You do watch television every night. ¿Así? Yes. Perfecto. Do you watch TV every night? Ahora, dígame, señorita Jacqueline, si yo quiero decir o preguntarle, bueno, si yo le quiero preguntar a usted que Kelvin, si Kelvin mira televisión todas las noches, ¿cómo lo haría? Do he. Esto es lo que vamos a cambiar. Es, solo eso es lo único que vamos a cambiar. ¿Qué cambio hace el auxiliary verb cuando hablamos en tercera persona? He does. Ah, exacto. Pero cuando es pregunta, el does va in, primero. Aquí sería does. Aquí does he o does Kelvin watch TV every night? What does Kelvin watch TV every night? Así sería como una question. Ahora, si vos me querés decir que Kelvin mira televisión todas las noches, borras esto, period, aquí agregas una S y aquí lo pones. Kelvin watch TV every night. Ahora, perdón, me olvidaba lo de la regla. Watches. Kelvin watches TV every night. ¿Por qué sería watches? Porque termina en CH. Y si termina en CH, le vamos a agregar ES al final. Pero, ahora bien, lo vamos a dejar como does, como pregunta. Porque estábamos trabajando con ese verbo. Does Kelvin watch TV every night. ¿Cuál sería la siguiente? Um,
We do, no, we do a together every day. We do qué? We do what? We do a eat. We eat. Yes. No sería do, ahí tampoco ocupamos do. Muy bien. Dos. Ahí no, si vos lo querés decir que nosotros comemos todas las noches, es we ate every night. Pero si tú querés preguntarlo, es muy distinto, ahí sí vas a ocupar do. Do we eat tonight? Para que tenga un poco más de sentido. Es como que le preguntas a tu mamá o a tu hermana, hey, do we eat tonight? ¿Cómo comemos hoy? ¿Comemos esta noche? Y es como, no, we're on a diet. Estamos en una dieta. Podría ser así. Pero recuerda esto, ya. La estructura de las preguntas, el auxiliar va primero. ¿Ve? Mira aquí. El auxiliar va siempre al inicio, cuando ocupamos do. O cuando vamos a hacer una pregunta, perdón. Cuando vamos a hacer una pregunta, el auxiliar siempre va al inicio. Ejemplo, do we eat tonight? O does Kelvin watch TV every night? Siguiente. Go ahead, you can do it. Le falta con has. No tengo otra. Aquí le va una fácil. Dígame que Daniel tiene su cuaderno, o sea, el suyo ya. Dígame que Daniel tiene su cuaderno. Comenzamos con el sujeto, que ya sabemos que es Daniel. ¿Cómo se dice el verbo tener? Has. Perfect. Es have, base form. Pero como estamos hablando de tercera persona, es has. Ya le dieron ahí la respuesta, señorita Jacqueline. Daniel has. Dígame. My book. My book. Perfect. Daniel has my book. Ahora bien. Si usted quiere decir, yo tengo mi libro, ¿cómo lo diría? I have book. My house book. I have my book. Bueno, en este caso podríamos ocupar otro verbo, pero I have a new map. A new book. Podría, Daniel ha, perdón, ¿qué sería? I. I have a new book. Entonces, usted quiere decir que Daniel tiene un nuevo libro, sería Danny has a new book. Así. Excelente, muchas gracias, Jacqueline. Ahora vamos a elegir a alguien más. Señor Arnoldo, can you help us, please? Muy bien, creo que el señor Arnoldo no nos puede ayudar. Señor Araujo, can you help us, please? Muy bien, guys. En ese caso, como veo que ya no tienen preguntas, lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar con la plataforma.
ya vimos el video. Ahora vamos a hacer un pequeño knowledge check. Voy a necesitar un voluntario que me lea las instrucciones, por favor. Complete the sentences. Select the correct verb forms. Thank you so much. Ahora, who will be the first participant? ¿Quién va a ser el primer participante? I can. Perfect. Go ahead. My parents have a house in the suburbs. Thank you. Thank you. Next one, Hamilton. Señor Sigüenza. My mom and dad go downtown to work. Go downtown. Downtown to work. Perfecto. Ahora, señor Sigüenza, la palabra del día, usted la acaba de encontrar. Downtown. ¿Qué significa downtown? What doesn't mean downtown? Dígame. Down, permítame. Es como, no, no sé, en realidad no sé qué significa. No se preocupe. Pero el downtown es como el centro de la ciudad. Es como, un ejemplo, usted, señor Sigüenza, usted vive en, ¿dónde? ¿En qué municipio? Colón. En Colón, ellos tienen el centro de Colón, que es mucho más allá de los Urdes y que de metro. Es donde está cabal el mero centro capitalino de Colón, es el downtown. San Salvador tiene el downtown también de San Salvador, que es donde está la catedral. Soyapango tiene su propio downtown también. Pero downtown es como decir, ay, vamos al downtown, vamos al centro. Ok, thank you. Perfecto, siguiente participante. Señor Caballero, can you help us, please? My parents are very boss, so busy. I love busy. Eso significa busy. Sí, sí, so I a lot of work at home. Sería do. My parents are very busy. Eso significa ocupado. So I do a lot of work at home. Thank you. Ahora, señorita Jacqueline, it's your turn again. What is my brother does not lie with you here. Have an apartment in the city. Perfect. Pero sería have or has. Okay. La primera o la segunda. Sería has. En este caso, sí. Esto no se dice live, es live. My brother doesn't live with us. Aquí hay un punto, ahí nos detenemos. He has an apartment in the city. ¿Gusta leerlo nuevamente? Okay. Go ahead. My brother does not live with us. He has an apartment in the city. Perfecto. Solo pronúnceme esta palabra. Yes. Os. Os. Hot. Os. Hot. Os. Va. Hot. ¿Te recordás el cuento del mago de Os? Yes.
¿Pronuncia os? Os. ¿Así? My brothers and sisters live with us. Okay, os. 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 Excelente. ¿Quién será nuestro siguiente participante? Yo quiero, Tisha, yo le quiero dar ahí. Go ahead. ¿Y? Is he to school or die? Let's go. 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 Aquí sería goes. Goes. Porque mire. Is he. Exacto. Cuando es he, nosotros ocupamos la regla que vimos, que le vamos a agregar S o IS. Y en este caso va a ser el irregular verb, que será goes. Excelente. Dígame. Teacher, pero ahí, bueno, ya sé, yo me estoy confundiendo, pero como ese he se refiere, o sea, no sé si, como le digo, quizá yo me estoy confundiendo, pero he es como él, no sé. Yo solo, quizás, ahí yo me confundo, que solo veo que es. Se refiere a una persona. Por eso lo pregunto. Yo no estoy confundiendo. Lo que sucede, está bien, doctor. Su pregunta es bastante válida. Se lo voy a explicar de esta siguiente forma. Solo permíteme un momento. Ok. Excelente. En ese caso, es cierto, es una sola persona. Pero hay diferencia. Imaginemos lo siguiente, señora. Usted está hablando ahorita con la señorita Jacqueline. Y le dice, hey, el teacher va a ir a la escuela hoy, o el teacher no va a ir a la escuela hoy. Supongamos que sí voy a ir y va a ser goes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tercera persona. Usted no está hablando conmigo, usted está hablando de Jacqueline. Pero como en la misma plática que tiene con Jacqueline, han tocado a una tercera persona, que soy yo. Ajá. Ahí vamos a ocupar la regla de las terceras personas, que era ya, es esta. Ya de entre la tercera, ya de entre en juego la tercera persona. Exacto. Si se fija aquí, mire, sí. Le voy a poner aquí. Permítame el lapicito, ¿dónde estás? Aquí estás. Mire, aquí hasta aquí. Como es he, es solo él. Es una sola persona. Por eso, aquí vamos a agregar solo S. Y cuando vamos a hacer preguntas, vamos a ocupar el does. Cuando vamos a hacer negaciones, vamos a ocupar también el doesn't or does not. Porque es tercera persona. Ok. Ahora, ¿qué pasa si usted está siempre hablando con Jacqueline? Y usted le va a decir que ella va al mercado. Muy bien, en ese caso, ¿dónde estamos? En este caso, aquí sí sería she goes to the market o to school. En este caso. Okay. ¿Lo enchivole más o le aclaré más? No, está bueno. Está bien, gracias. Veamos, pongámoslo a prueba. Siguiente. Dígamelo, señor Manuel. And he's homework. And white at night. As is night. Sería. Ahí sería does. Das. Sí. Das, perdón, das. Das. Ahí sería das. Sí. No va a ser tú, porque tú solo lo ocupamos para I, you, we, and they. Ahora aquí es das. Perfecto. Das. Okay. Ahora, ¿sabe qué significa at? At night, no sé, la verdad no sé. At es una preposición. Ajá. Esta preposición tanto se escucha, se ocupa como para tiempo y espacio, en especial cuando hablamos de un momento en específico. Es como, hey, I do work out at night. Yo me ejercito en la noche. Excelente. Okay. Siguiente. Gracias. You're welcome. Vamos a ver. Señor Araujo, can you help me, please?
Yes. Sería I do a new friend. No, no es do el verbo que vamos a ocupar ahí. Tiene que ser entre have or has. I have a new friend. Perfecto. Sí. Who would be your next participant? ¿Quién será nuestro siguiente participante? Gualtillo, que nos ayude. Perfect. Go ahead. Can you help us, please? Creo que no. Yo lo voy a intentar, Tishon. Go ahead. Esta. Adelante. Ah, perdón, tenía mudo. Sorry. His name is Jackson. He will go to the same school. Perfect. ¿Por qué vamos a ocupar go? Porque estamos hablando de un grupo donde nos incluimos, no es una tercera persona. Por eso ocupamos go. Ahora. Okay. His name is Jackson. Me gustó que hiciste una pausa cuando dijiste Jackson. Y estuvo muy bien, señor Sáez. Porque okay. En la oración lo exige. ¿Y cómo podemos saberlo? El period. Por el punto. Exacto. Ok. Siguiente. Señor Castillo, ¿puede ayudarnos con la última, por favor? Let me try, teacher. Go ahead, Carlos. Adelante. Sometimes we do our homework together. Perfect. Excelente. Muchas gracias, señor Enrique. Vamos a ver. Puntuación perfecta. No esperaba menos. Ok, guys. Ya aprendimos sobre los irregular and regular verbs y using third person. Ya aprendimos sobre los verbos irregulares e irregulares también, ocupando terceras personas, que he, she. En este momento, necesito que me hagan cualquier pregunta. Por favor, necesito saber si ustedes tienen alguna duda sobre los temas ya antes visto. ¿Por qué? Porque a continuación vamos a aprender a cómo hacer preguntas usando el simple present y los irregular verbs. ¿Alguna pregunta? Teacher. Dígame. Teacher. En lo de las oraciones, hace rato yo hice una, pero en respecto a pregunta, no sé si la hice bien o estoy equivocado, pero dice, do she drive to the park? Sería como en pregunta, ¿verdad? No. Vamos a hacerla juntos. Do she drive, así era, ¿verdad? To the park, sí. Do she drive to the park? Aquí, perdón. Aquí, si pusiste do, sí hay un error. Ok. Aquí la regla lo dice. Para pregunta, se aplica la misma regla. Fijémonos en este. Permíteme, vamos a señalarlo con una flechita. Aquí. Si te fijas. Es does she play? Does. Es lo único que tú fallaste. Ahí sí tenía que ser un does. Ok. Pero lo hiciste bastante bien. Ahora okay. Bien. Sí, perdón. Siguiendo en el cartel en el que estamos. Quiero que nos fijemos en algo. Ya sabemos la estructura de simple present, que era subject, verb be, and complement. Y también es subject, verb, and base form, and complement. También sabemos que para las interrogaciones son
Subject, verb be, plus not, and complement. Pero cuando no es un verb be, cuando es un simple present, como el que vemos en pantalla, vamos a ocupar do, sería subject, do, plus not, plus verb, and complement. Ahora bien, para las interrogaciones lo único que vamos a hacer, vamos a cambiar el auxiliar que ven aquí, es do al inicio. Y si es tercera persona, teacher, ¿cómo que pongo al inicio? Ah, va a ser does. Does he, does she, does it, y así sucesivamente. Para tener una percepción más profunda sobre este tema, guys, voy a poner un video. Necesito que por favor, le presten una gran, gran atención. Y cualquier pregunta, por muy, muy simple que sea, háganmela. ¿Tienen pena decirlo así en clases? Escríbanmelo por chat, no hay ningún inconveniente, pero necesito que dudas o consultas me las hagan para aclarar este tema. Veamos video. Hi everyone, in this class you'll learn how to form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus a subject, plus some kind of verb, plus a complement. We're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb.
and early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and coworkers. Okay, guys. ¿Qué opinas sobre el video? ¿Alguna duda? Está bastante interesante, teacher. Muchas gracias, señor Sáez. Bueno, lo que yo entendí algo, no sé si estoy equivocado, que siempre va a ir, tú y dos primero antes del sujeto, ¿verdad? Cuando es pregunta, sí. Cuando es pregunta, siempre va a ir do or that antes del sujeto. Antes. Uh-huh. Oh, ok. Very good. Eso es cuando aprendemos sobre el simple present. Recuerden que cuando aprendemos sobre el simple present, la estructura sería así. Siempre va a ir antes del sujeto, do or does. Dependiendo cuál va a ser el sujeto, vamos a ocupar do. Si es I, you, we, they, you, va a ser do. Pero si es he, she, it, vamos a ocupar does. Ahora bien, ¿otra pregunta, chicos? Vale. Hay algo que me gusta de este video. Y es lo siguiente, que este video recauda bastantes cosas que ya vimos nosotros en el módulo pasado. Ejemplo, las WH word. Aquí pusieron what time. Vale, ¿pero puedo ocupar otra? Sí, claro que sí. ¿Va a ser la misma estructura? Obviamente. Vale, y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Señor Carlos, pregúnteme qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo con esta taza? Uh-huh. Pregúnteme, ¿qué estoy haciendo? What do you do? What do you do? Ah, what do you do? What do you do? Sería algo así. What are teachers doing? Vale. Ahí sería un tema diferente. Cuando ocupas el doing, eso es present continuous. Lo que significa que yo estoy haciendo una acción en ese momento. Si yo te lo pregunto, hey, what are the teacher doing? Oh, sorry, what is the teacher doing? Y vos me ves en este estilo. Puedes decir, ah, he is drinking coffee. He is drinking hot chocolate. Cualquier cosa. Pero eso es cuando yo te lo pregunto, sí. Pero imagínate que tú no me has visto. Hey, what do you do?
with that? What do you do with your lunch? ¿Qué hiciste con tu lunch? What do you do with that cup? ¿Qué hiciste con la taza, con esa taza? Con la taza. Es what do you do? Dame que no aquí vamos. What do you I do? I have a question. Dígame. ¿Por qué se usa dos veces el do en esa pregunta simple? What do you do? What do you do? Porque este do es un auxiliar. El auxiliar es algo completamente, es como que a veces va a desaparecer. Es como que yo te pregunto, hey, do you play the guitar? Si te fijas, están do y play. ¿Cuál es el verbo? Es play. ¿Cuál es el auxiliar? Es do. El do es como... El segundo do está sustituyendo a la acción, o sea, porque estamos nada más preguntando qué hace. Exacto. Okay. Por eso es que hay dos do. Ahora, supongamos, suponete que alguien, ya tienes una niña o un niño y le vas a hablar a tu esposa y le quieres preguntar, y tu hija o hijo se llama, pongámosle Sofía. ¿Cómo le vas a preguntar? Hey, ¿what does Sofía do? ¿Qué está haciendo Sofía? ¿Así? ¿What does Sofía do? Sí, porque es un femenino y tercera persona, el das, y el culo sería qué está haciendo. Vale. Y porque este que ves aquí, el auxiliar, está recibiendo todos los cambios, si es tercera persona, él va a cambiar, no va a cambiar el verbo. Por eso el do de aquí jamás va a cambiar cuando sea pregunta. Jamás. Okay. Este. Solo el auxiliar. Okay. What does Sofía do? Y ese es solo un ejemplo. Tú puedes ocupar la WH question para hacer preguntas. Si te fijas aquí, el mismo teacher en el video nos instruye de esa forma. Ejemplo, te pone una WH question plus el auxiliary verb, en este caso es do or does, subject, que puede ser cualquiera de lo que te dije, el verb, que sería lo que tú quieres preguntar, como si está nadando, se está tomando, comiendo, trabajando, etc. Y después el complemento. Ahí, cuando vos utilices la WH question, va a ser para que vos obtengas información que tú no sabes o que tú quieres escuchar. Ahora bien, si tú solo quieres hacerle una pregunta de sí o no, no tienes que agregar una WH question. Solo vas a venir y ocupar la estructura normal. Ejemplo, hey, do you do the homework? Me va a decir, yes, I do, or no, I don't. ¿Vas? No hay para más, no quiero saber más. Podría preguntarte, hey, why do you do the homework? ¿Por qué lo hiciste? ¿O por qué no lo hiciste? Te lo podría preguntar, pero ya estoy ocupando una double question. Pero si solo quiero saber qué hiciste, esta es la estructura que vamos a ocupar. Para sí o no. Y para tener más información, la WH question. Vuelvo y les pido, chicos, repasen todo lo que vieron en el módulo pasado. En el módulo pasado 1. Módulo 1, 2 y 3 son los más esenciales. Yo sé que es principiante y los demás, pero ahí están las bases para que podamos entender todo lo demás. Y si no practicamos, nos vamos a olvidar de ese conocimiento y cuando nos lo refresquemos, ah, yo ya lo sabía, pero no sé por qué no se me queda. Bueno, en ese caso, hay que practicar. Muy bien, guys. Ahorita quiero saber, ¿dudas, consultas, aparte de las que ya me hicieron? Bueno, vamos a dejar una homework sobre este tema. Va a ser extensa, desde ya se lo digo. Quien la pueda hacer, muchas gracias. Quien no pueda, haga el intento de hacer cuanto pueda.
Pero ¿qué es lo que quiero? Quiero que hagan oraciones para I, you, y she, it, we, they, and you. Quiero que hagan de esto, quiero que hagan oraciones con ellos usando los siguientes verbos. Tú, o, en have. Quiero que primero de estos me hagan, de todos ellos, usando do. Sabemos que va a ser algo difícil, pero vamos a presentarle a ustedes verbos en los cuales nosotros, o acciones, que podemos ocupar do, como los ejercicios. Hay actividades como el yoga, las artes marciales, ocupamos do. Ahora bien, quiero que de todos estos, que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sentences usando do, otras 8 ocupando go y otras 8 ocupando have. Si usted me dice, mire, teacher, yo casi no tengo tiempo para donde quiera, me toca trabajar todo el día y en la noche estudio, vale, está bien, si ese es tu caso, quiero que al menos me hagas de he, she, it, ocupando estas. Ahora, ¿qué es lo que quiero, guys? Ahorita, quiero que ocupen por el momento las questions. Las negative. Esas dos. Negative and questions. ¿Por qué las positive? No, porque las positive la mayoría ya las maneja. Así que necesito que haga question en negro. Ya puede ser las dos. Si en las ocho usted quiere decir hacer las primeras tres con question, hágalas. Si después de eso quiere hacer las otras tres negativo, hágalas. Y por último tres, las otras tres que las quiere hacer otra vez en question, hágalas. No hay problema. ¿Dudas o consultas sobre la tarea? Teacher, con las negativas podrían podría decir un ejemplo, ¿verdad? Si yo pregunto, ¿fuiste a comprar? Realmente la persona me diga, no, no fui a comprar, eso sería una negativa, ¿va? Y la cuestión, o sea, más que todo como cuestión, ¿va? Es la pregunta que le hiciste a él. Ejemplo, esto. Ajá. Tú quieres hacer una pregunta y quieres saber si va a ser unas sí o no, ¿vale? Hey, do you go to the market? ¿Fuiste al mercado? ¿O do you go to shopping? ¿Fuiste a comprar? La respuesta debe ser no, I don't. O yes, I do. Y él está respondiendo, porque usted solo preguntó si fue. Sí, ok. Ahora bien, señor Héctor, yeah. Si usted quiere preguntar por qué fue a comprar, ahí, ¿cómo lo haría? Ahí sería la question, sería, ¿verdad? Ahí lo va a agregar una WH question, si usted quiere. Ajá. Puede comenzar así, why do you go to shopping? Sí, bueno. yo preguntaba porque, para ser honesto, a mí me cuesta un poco hacer lo que son las oraciones, ¿verdad? Entonces, por eso preguntaba, para tener una idea, porque sí, me cuesta un poco, entonces por eso lo hacía. No se preocupe, señor Ramos, le diré algo, que aquí donde me mira a mí también me costaba mucho, muchos temas, y a veces cuando los veo a ustedes me veo reflejado en usted, y heme aquí ahora enseñando, después de 7 años de estudiar inglés, obviamente, pero eso no significa que aunque nos cueste no lo vamos a aprender. Es más, yo el día de ahora voy a estar... Bueno, estaré disponible desde las 9 de la noche en adelante y el día de mañana estaré todo el día disponible por si ustedes tienen alguna duda o consulta. Mayormente estaré disponible en la mañana hasta las 10, porque de 10 y media a 1 de la tarde tengo una reunión en el trabajo.
aparte de este. Así es que tengo que estar ahí presente y en esos momentos muy probablemente no les pueda responder. Ahora bien, si está en mis manos el poderle responder en esos momentos que usted necesita ayuda, lo haré. Si no, en el momento disponible. Pero pídame ayuda. Yo estoy ahí para apoyarlos. Hay otros teachers, hay cerca de 3 teachers más en el grupo, los cuales también se pueden apoyar ustedes con ellos para poder pedir consejos o aclarar dudas. Ahora bien, habiendo dicho esto, otra pregunta sobre la homework. Teacher, te tengo una pregunta. Dígame. Bueno, yo tengo una duda. Podemos hacer 4, como son 8, ¿verdad? Uh-huh. Do, go, ahead. Podemos hacer 4 como pregunta. Sí, un ejemplo. Ponele esto, señor Mendoza. Usted dice, vaya, muy bien, ahorita vamos a hacer las ocho sentences or questions solo using do. Voy a ocupar I, you, he, she para decir que ellos no hicieron algo. She doesn't the right thing. Ella no hizo las cosas correctas. Ahora bien, vení vos y decís, ahora con he, we, they, and you, lo voy a hacer en cuestión. Podrías poner do it all the food. O sea, ¿eso se comió toda la comida? O do the dog, or does the dog eat all the food? Ahí era das, no era tú. Me bugué. Puedes hacerlo. Puedes poner, do we play soccer today? O do they go to the cinema tomorrow? Do you feel good? Podrías preguntarle así. Todas esas, así lo puedes hacer. Si tú dices, bye, teacher, mire, ¿sabe qué? Le voy a hacer 7 sentences en negativo y la última se la voy a hacer en puesto. No hay problema. Tú puedes hacerlo. Ok, perfecto. ¿Otra you, pregunta? Teacher. You're welcome. Teacher, we do only negative questions or other sentences? Vale. Primero, Carlos, vamos a estructurar bien tu pregunta. Y es, me encanta que le hayas hecho, porque así nos ayudas a practicar. Primero, cuando hacemos una pregunta, ¿qué vamos a poner primero? What? Primero, si es una yes or no question, vamos a poner al auxiliar. Pero si es algo para extraer más información, vamos a agregar una double edge question. Pero como el señor Sáenz, perdón, el señor Mendoza, solo quiere saber si podemos o no hacer solo negative or questions, vamos a comenzar con el auxiliar. Yes, do. ¿Cuál sería el subject? We. Do we do only question and negative statements? Aquí volvemos a ocupar todo. Aquí vamos a decir, nosotros hacemos solo question and negative statements. Este fue el único que te faltó. El do del inicio. Ahora bien, lo que sucede es esto, señor Mendoza. Les pido negative and question porque son dos cosas que aún no las hemos practicado. Ya vi que ustedes brillan como el sol haciendo positive statements about present simple. Ustedes los pueden hacer también tanto con verbos regulares como irregulares. Ejemplo, señor Kelvin nos puso unos ejemplos excelentes ocupando tercera persona, ocupando el has. Por eso mismo no estoy pidiendo positive, solo estoy pidiendo negative en cuestión. Solo esas dos. Ahora, si usted quiere venir y hacer algo super pro con una question, puede poner, usar una double edge question. Ejemplo, vamos a ver.
Si te fijas, esto es simple present. Con lo único que le agregas es una double question. Mi respuesta no puede ser sí o no. Tengo que darte explicación de lo que hago. Puedes hacer este tipo de preguntas si tú quieres. Kelvin. Hola. Questions? No. I have a personal question for you. Go ahead. And you speak in English and your conference or speak in Spanish? In my conference? In my meeting? And your meeting. Sorry. Well, I work in a call center in English. I have to work. I had to speak in English too. O sea, como trabajo en un call center, la mayoría de las cuentas son en inglés. Así que todas mis reuniones tienen que ser en inglés. A veces tengo 100%. Que hablar 100%. A veces me toca hablar con personas de otros países. Y te lo digo, es tan satisfactorio porque al inicio yo me enredaba todo. Me encasquillaba, no podía decir las cosas. Tenía una muy mala fluencia, un speaking pésimo, un active listening. ¿Para qué te digo algo? O sea, todos los adjetivos negativos que le puedas poner los tenía. Pero ahora no, ahora puedo tener hasta reuniones de 4 horas seguidas con un full inglés. Salir de ahí con dolor de cabeza, sí, pero lo entendés todo y te das a entender. No, en serio, qué bonito. Okay. Y he visto alumnos, he tenido alumnos que me doy el orgullo de decir que los he visto llegar hasta otros países y dicen, ay, no, yo viajé, me pude defender en inglés. Así es que, no tengan pena, van a seguir, van a ver tips que van a decir, ay, qué pena hacerlo, porque hay tips para mejorar, y se los iré dando según las clases que vayamos teniendo. Ejemplo, si usted quiere mejorar su pronunciación, lea, y lea en voz alta, y de ser posible, frente a un espejo. Así va a ir viendo cómo mueve usted sus labios, cómo gesticula, cómo articula. Ahora bien, ¿no sabe cómo se pronuncian las cosas? Google Translator. ¿Quieres saber cómo poderse expresar más naturalmente? Vean series en inglés, con subtítulos en inglés. Póngale pausa, escuche cómo lo dice, póngale pausa y repita los títulos tal y como lo diga. Y así van a ir superando esas cosas. Ahora, ¿otra pregunta? Sí, era una pregunta. Bueno, creo que fuera de del tema. ¿Algún día, cuando comenzó, algún día se imaginó estar enseñando? No, te lo juro que no. Como te digo, fueron 7 largos años estudiando el idioma. Bueno, en diferentes lugares. Más de alguna vez sí creí que no era para mí. Pero me di cuenta que sí era para mí, que traía vocación, echando ganas. Pero te lo juro que cuando se me dio la oportunidad de ser teacher, fue como, no la voy a desaprovechar. Así es que, así. Puede que ahorita no te imagines que el día de mañana vas a estar en una reunión multinacional con tu propia empresa, si no lo sabes. Pero, ¿quién quita que sí sea? Solo es de echarle ganas, bro. Práctica, ganas. El cerebro es un músculo. Si tú no lo trabajas, se va a hacer perezoso. Cuando yo les digo, por favor, practiquen lo que ya aprendieron, no saben cuánto les va a servir. Muy simple puede ser los colores, puede ser las preposiciones, los lugares, los posesivos, tanto adjective como pronouns, pero gracias a eso ustedes pueden darse ya a entender aún más claro. Otra pregunta, guys, porque solo nos quedan 10 minutos. No. No, Tisha. Ok, well, en ese caso, chicos, déjenme presentarles algo. Y eso tiene que estar aquí. Necesito a un voluntario. Solo uno.
¿A mí? Perfecto, Kevin. Número del 1 al 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, del 1 al 25. ¿Del 1 al 25? Sí. Ah, ok. 12. 12. Dime. Chan, 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 chan. Perfecto, Captain. Vamos a practicar un poquito. Este es The Little Princess, El Principito. Si usted no se recuerda de ese libro, se trata sobre un principito que viajó varios asteroides hasta la Tierra y encontró a alguien. Ahora, ¿podría leer esta parte, por favor, señor Kevin? What are you doing here? His eyes dotted. Tapler, algo así, no sé. Tipler. Vamos, Tipler. Tipler. Tipler, creo que es Tipler. Espérame, vamos a ver. Tipler. 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 Ah, Tipler. Tipler. Ah, Tipler. What okay. are you doing there? Déjeme esta pregunta. What are you doing there? There. Mira, todas las there. Palabras las has leído bien. Pero hacerle una entonación. Es como que yo te diga, hey, what are you doing there? Ah, hey, what are okay. you doing okay. there? Okay, the question. What are you doing there? Perfect. Eso es algo que también aprendimos en el módulo pasado, una entonación. Si nosotros solo leemos por leer, chicos, podemos confundir a alguien más, pero si tú le pones sentimiento o sal y pimienta a la lectura, suena diferente. Vamos a ver. Ahora, Kelvin, dame un participante. De todos los que estamos. Bueno, Walter no está presente, ¿verdad? Solo está escuchando quizá. ¿Walter sí, sí. Mejía estará presente? No, está solo como, como oyente. Adriana Velázquez. Como oyente también. Okay. ¿Adriana? Yo le voy a dar, si es por pronunciación y todo es para aprender, démosle, teacher. Perfecto, aprender. Señor Ramos. Número del 1 al 25. El número 9. 9. Vamos a ver. Número 9. Uf. I believe that for his sake, he said, on the morning of his departure. Adelante, señor Héctor. On the morning of this, departure. Perdón. Departure. Esto significa deep como two. La salida. Ajá. Mm-hmm. Departure. His planet in the perfect on order. La última order. Departure. Departure. Ahora bien, está bien, te paso porque hay palabras que no las conoces. Y me imagino, señor Manuel, que usted está viendo la clase en un celular, ¿correcto? Sí. Muy bien. ¿Por qué sé eso? Porque sé que cuando estás leyendo en un celular, hay palabras que no se leen bien debido a la calidad de imagen. Sí, porque le doy zoom ahí para poder verlo bien.
Haga esto, Héctor. Diga. Que todavía nos queda tiempo. Le voy a ir sombreando las palabras y usted intente las leer así de corrido. Good morning. Of the his, este es his, recuerde, of his departure. Of this. Primero of. Diga of. Of. Y esto his. This his. Es que aquí exacto. Cuando los hombres ve como que sí es de, por eso, cuando sí. El zoom aquí. Bueno, es his. Es, of his. His. Departure. Depart. Right. Léalo otra vez. Of his departure. Of his depart. Departure. Depart. Departure. Departure. He put his. 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 He put his. He put his. Planet in the perfect order. Aquí no hay una planet D. In the perfect. Planet in. Perfect. Order. Léalo otra vez. Order. Planet in the perfect order. Despacio. Planet in the perfect order. Bueno, mire, Héctor. Cuando usted ahorita tiene un problema que a mí me pasaba, ese sí. Problema a mí me pasa porque yo soy disléxico, yo necesito leer. O sea, yo a veces leo las cosas y le agrego palabras o le quito letras o palabras si no ocupo mis lentes. Ahora bien, automáticamente a veces nosotros asumimos y agregamos letras. Y aquí es el caso. Usted mira la letra D aquí en medio. In D. Y no. Cuando sea así, léalo letra por letra. Planet. Planet. In. 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 Perfect order. Ahora, léalo de corrido. Planet in perfect order. Más rápido. Planet in perfect order. Excelente. Esa es una de las técnicas que yo ocupo para poder leer mejor o más de corrido o soltar mi lengua. Si se fija, esta es una sentence larga. Pero como nadie le está tomando el tiempo, comienza on, the, morning, of, his, departure, y así. Cuando ya la haya leído así, agarre por bloques pequeños, de dos. On the morning of. Y así, cuando ya la lea en bloques de dos, agréguele una más, bloques de tres. Así. Va a llegar un momento en que ya ni siquiera va a necesitar poner de bloques de dos a bloques de tres, porque la va a poder leer así de corrido. Más fluido. Algunas. Me trabo porque realmente algunas palabras me cuesta pronunciarlas. Pues no se preocupen. Muy bien, en este caso voy a hacer lo siguiente, guys. El tiempo ya se nos ha acabado, solo queda un minuto. En ese minuto lo que haré será darle el link del principito a su WhatsApp. Esa es una de las cosas. Número dos. Permítanme que... Estoy trabajando en otro PDF, en el PDF de la sección ya 3. Este día siento que hemos ido un poco despacio, porque tenía planeado que el día de hoy termináramos la sección 1. Quiero que para el día de mañana, si ustedes pueden, terminen la sección 1 y avancen con la sección 2. Necesito que lleguen al 2.3, por favor. Y gracias. 2.3. Ese sí es uno de los avances que necesito que hagan. La otra tarea es si pueden o no, pero esta de la plataforma sí es mandatoria. ¿Preguntas al respecto de la clase, guys? No, Tisha. La mayor parte de que yo he entendido. Perfecto, perfecto. Recuerden, dudas o preguntas pueden escribirme en WhatsApp. Yo con mucho gusto pues voy a responder. Pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Bye, bye. Bye, Tisha.
Bye. 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 Bye.